911, what's your emergency? Hola amigos, espero que estén todos súper bien. Yo soy Mika y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Un Rato de Misterio. En el día de hoy les voy a contar todos los detalles del caso de Jeanette de Palma. Antes de empezar, los invito a seguir el podcast desde la plataforma que me estén escuchando, ya que eso ayuda un montón a que estos episodios sigan circulando y esta comunidad crezca cada día más. Ahora sí, una vez más, y como siempre, los invito si quieren a buscar un té, un café, lo que les guste tomar, y empezamos con el caso. La protagonista de la historia de hoy es una joven llamada Jeanette de Palma, que al momento de los hechos que les voy a narrar, recién había cumplido 16 años. Jeanette vivía con su familia en Springfield, más precisamente en una zona montañosa conocida como Clearview Road. Un dato que parece desconectado de todo lo demás, pero no lo está, es que tanto Jeanette como su familia eran cristianos. Y en sus vidas, la religión ocupaba un lugar muy importante. Bien, ahora que estamos en contexto, podemos avanzar al día de los hechos. El 7 de agosto de 1972, Jeanette tenía pensado visitar a una amiga. Y para llegar hasta su casa, se tenía que tomar un tren. Lamentablemente, Jeanette jamás llegó a la estación, ni mucho menos a Nueva Jersey donde vivía la amiga. Como fueron pasando las horas y no regresaba a su casa, su familia decidió contactar a las autoridades y ahí comenzó la búsqueda oficial. Pero a pesar de los esfuerzos de los investigadores y sus familiares, no lograban dar con el paradero de Jeanette. Y esto se mantuvo así por 6 largas semanas. Les dije que la joven desapareció el 7 de agosto. Bueno, para septiembre, el caso tuvo un avance tan significativo como aterrador. Porque resulta que, en uno de sus paseos diarios, el perro de un vecino de Springfield encontró un brazo humano y se lo llevó a su dueño. Obviamente, el hombre entró en estado de shock y se comunicó de inmediato con la policía. Como se estarán imaginando, el brazo pertenecía a Jeanette de Palma. Y gracias al hallazgo de este perro, las autoridades lograron finalmente dar con el cuerpo sin vida de la víctima, que debido al paso del tiempo, ya estaba en un avanzado estado de descomposición. El cuerpo fue encontrado en una colina conocida como Dientes del Diablo. Ahora, no solo es curiosa la forma en la que dieron con el cadáver y el nombre de esta colina, sino también la situación en la que lo encontraron. El cuerpo de Jeanette estaba rodeado de ramas que formaban una especie de ataúd, y alrededor de su cabeza había cruces de madera pequeñas. En la zona además se encontraron restos de animales mutilados y algunos escritos en el piso. Estos detalles, sumados a la ubicación del cuerpo, dieron inicio a un fuerte rumor que aún se mantiene hasta el día de hoy, el que afirma que Jeanette fue sacrificada en algún rito de magia negra. Mientras avanzaba la investigación, los medios de comunicación de la época se encargaron de hacer crecer esta teoría, al punto de difundir noticias que ni siquiera eran reales. Y a decir verdad, el caso estaba bastante complicado. Por el estado del cuerpo, no se pudo determinar cómo murió ni recolectar información demasiado útil. Los investigadores solo sabían que, en apariencia, la víctima no tenía fracturas ni heridas, ni tampoco había sido drogada, por lo que se estableció que posiblemente habría sido estrangulada.
Más adelante descubrieron que Jeanette tenía en su cuerpo una cantidad bastante alta de plomo, pero ese dato tampoco sirvió demasiado en la investigación. La policía siguió el rastro de algunos sospechosos, entre ellos el pastor de la iglesia a la que iba la familia y un vagabundo que era de la zona, pero tampoco llegaron a nada. Mientras el caso se estancaba cada vez más, los medios de la época creaban sus propias teorías. Había diarios que afirmaban que Jeanette era víctima de un aquelarre de brujas y otros que había caído en manos de un asesino bastante famoso de aquella época. Como se imaginarán, ninguna de estas teorías se pudo probar y eventualmente la policía dejó de trabajar en el caso. Por fortuna, hubo gente por fuera de la policía que siguió investigando y con el correr de los años consiguió esclarecer algunos aspectos de este caso. Entre los más importantes está Ed Salzano, que era solo un niño cuando sucedió el crimen, y Mark Moran, el cofundador de una revista de Nueva Jersey llamada Weird NJ, que hasta terminó escribiendo un libro en relación al caso. En este libro cuenta, entre otras cosas, que según la policía encargada de la investigación, los archivos del caso de Jeanette se perdieron en una inundación de 1999. Y digo según la policía, porque esto no era cierto. Y de hecho, alimenta el rumor de que los investigadores de aquel momento habrían intentado encubrir el caso por motivos que aún hoy desconocemos. Hace pocos años, los periodistas a cargo de este libro lograron encontrar el archivo y descubrieron algunos detalles bastante importantes en relación al caso. En estos documentos hay informes policiales afirmando que todo lo que relacionaba a Jeanette con un culto satánico en realidad no existió. Supuestamente no había cruces de madera, no había animales mutilados, escritos en el piso, nada. Así como si nada, volvemos a cero. No sabemos qué es cierto y qué es inventado en el caso de Jeanette. Y su historia continuará siendo un misterio. Al menos, hasta que quienes pelean por saber la verdad sobre Jeanette se topen con nueva información en relación a su asesinato. Espero que les haya gustado este nuevo episodio del podcast y les agradezco por haber llegado hasta acá. Si quieren, pueden apoyar esta producción desde cafecito.app/unratodemisterio y también suscribiéndose, dando like o compartiendo su episodio preferido con otras personas. Antes de despedirme, quiero contarles que en muy poco tiempo se cumplen 200 episodios de Un Rato de Misterio. Y para festejar, estoy trabajando en un episodio especial respondiendo preguntas de oyentes. Así que, si tienen preguntas sobre Un Rato de Misterio, el género del true crime, o sobre el mundo de los podcasts en general, los invito a dejármelas aquí en comentarios o por mensaje directo en Instagram, donde pueden encontrarme como unratodemisterio.arg. Ahora sí, queridos amigos, eso ha sido todo por hoy. Les mando un beso grande y los despido. Hasta el próximo episodio.